Hay algo en lo que Ramón Tolentino se me está pareciendo a Carlos Rubio y que incluso resulta hasta irónico, porque, como sabrán ustedes, Carlos Rubio es una especie de némesis de Alofoque. ¿Y en qué se me está pareciendo el colega y buen amigo Ramón Tolentino a Carlos Rubio? En que está quemando todas las naves. No me parece inteligente, incluso por su propia integridad física, que un comunicador que ha decidido declararle la guerra al bajo mundo, mundo que él ha estudiado, mundo que ha investigado, que él se conoce al dedillo y que me parece bastante loable que tras haber somatizado... La dinámica, la estructura de ese bajo mundo, Ramón Tolentino, pues caramba, decida compartir eso no solamente con la ciudadanía, sino también con las autoridades. Pero hay algo arbitrario, ilógico y contraproducente de cara a su seguridad. Cuando Ramón Tolentino habla de los elementos de la Policía Nacional, que están en un fastuoso joint venture con ese bajo mundo. Una simple observación al colega torentino. Procura no generalizar. Todos sabemos en República Dominicana lo sabe el jefe de la policía que hay sectores, escuadrones que despachan directamente con antisociales, delincuentes y bandas del crimen organizado a todos los niveles. Eso es un secreto a voces. Entonces, esa es la realidad. Pero cuando tú hablas de la Policía Nacional como institución, y esto no es defendiendo a la policía, cuando tú hablas de la Policía Nacional como institución, de inmediato, sin necesidad, te estás ganando. De potencial enemigo al policía serio, al policía en los distintos estamentos jerárquicos que no es partícipe de eso. Pero que cuando tú hablas, Tolentino, como vi recientemente, no porque la policía se te fuera guagua, somos seres humanos, nos equivocamos, generalizaste y hablaste de la policía como institución. Y yo te pregunto a ti, colega, ¿quién está llamado a protegerte? Claro, sabemos que no es el policía delincuente. Sabemos que no será el policía que confluye con esas bandas y que con tus comentarios les estás dañando el negocio. Pero cuando tú generalizas los policías serios, que son incluso los que... Pueden estar al tanto de cualquier trama en tu contra. Te van a ver como su enemigo. Y no van a dar la milla extra para cuidarte. Y yo sé que el jefe de la policía es muy colérico. El jefe de la policía, si te ve como un enemigo, él no te va a cuidar. Aunque lo mande el presidente, no te va a cuidar. He escuchado de casos, de casos. No, ese no, ese yo no lo cuido, ese es enemigo, enemigo mío. Si hay una cosa en la que el jefe de la policía o el director se le para en dos patas al presidente, es cuando de palacio lo mandan a cuidar a un elemento que ha criticado a la policía y a su director como tal. ¿Quién te va a proteger, Tolentino? No es el civil. El civil no va a coger un tiro por ti, Tolentino. Yo espero que no te toque descubrir de la peor manera el auténtico nivel de solidaridad del dominicano hacia el dominicano. Ojalá y no te toque descubrir eso. No es necesario, te repito, no lo digo por defender a la policía, sino por ti. No es necesario generalizar. Tú y yo sabemos que no todos los policías son corruptos. Tú y yo sabemos que no todos los policías están enlavados con esas bandas. Lo sabemos perfectamente. Entonces, cuando tú generalizas, te estás cerrando las puertas con los policías serios, que son los que te pueden proteger. Pero que cuando tú haces ese tipo de comentarios, no podrán evitar verte como un enemigo de la policía. Ellos no van a hacer ese ejercicio mental que los va a llevar a decir, no, eso fue que se le fue la guagua, eso es Valentina exagerando. No. Ellos van a hacer un ejercicio cognitivo básico, colega. Y van a decir, este hombre es enemigo de nosotros. Y eso es lo que tú tienes que evitar. Carlos Rubio se vio obligado a irse de República Dominicana porque quemó las naves y en sus denuncias constantes generalizaba. Se quedó sin nadie que lo protegiera. Aún estás a tiempo de no cometer ese error. I mean. Particularmente hablando, las encuestas, a mí no me gusta hablar más de las encuestas porque las encuestas son eh, para mí eh, fotografías del momento y son para estudio. No, y son yo digo y son importantes para los partidos. No, claro, para los partidos, para, Sobre para trabajar. Para todo para los partidos. ¿Qué, ¿Cuál es la lectura que yo doy a lo que dice RDLIGE? Ya para concluir, para que ustedes den su opinión de lo que yo acabo de observar. La encuesta dice: hay un escenario de segunda vuelta planteado, ¿verdad? aquí, hasta ahora, al día de hoy con posibilidades de que el partido de gobierno también pudiera ganar en primera vuelta, de acuerdo al desempeño que tenga la oposición. Pero también me está diciendo aquí la encuesta, ¿verdad? Que yo insisto, hay un pequeño sesgo al no eh, plantear el escenario de segunda vuelta, de una hipotética segunda vuelta. Aquí me está diciendo que los números son favorables para que un frente opositor pueda enfrentar de manera efectiva. Al gobierno en las elecciones de 2024. Eh, antes de entrar en las opiniones, eh, yo quisiera hacerte una pregunta, a ver si tiene el dato ahí. Porque yo soy muy de que la palabra se toma dependiendo de quien la dice. Correcto. ¿Quiénes son RD Elige? No, RD Elige RD Elige es una empresa ¿verdad? que está trabajando ahora en conjunto con RCC Media. Y esa empresa tiene experiencia en este tipo de encuestas, de consultas, a través de los medios sociales, porque ellos ¿De su, herramienta, su herramienta son las redes sociales de meta en específico, a través de Instagram, Facebook y WhatsApp. Ellos hacen los contactos para hacer las encuestas. Ellos tienen un precedente ya conocido que se llama México Elige, donde esta misma empresa claro. hace este mismo tipo de consultas en México, y los resultados que han dado ellos, que son muy parecidos, muy cercanos, a los resultados finales que se han dado. ¿verdad? Es más o Me menos coincide. la reputación de, de México elige en México es parecida a la que tiene la Gallup en Dominicana, con la diferencia, entiendo yo, tendría que estudiarlo más a fondo: de que todas las encuestas tendría que ver si Red el Elige eh, o, o México elige cayó en eso. Me he dado cuenta que las encuestas se prestan a muchas cosas eh, durante el año electoral, pero no se las juegan en, los, en su última medición, o sea, lo, en los meses previos. Porque, por ejemplo, a Galo, que es la más prestigiosa del país, para ponerte un ejemplo, en el do, para, para las elecciones del 2020, eh, 20, yo creo que fue en el 2018, el 2017, 2019, le daban un 24% a que ya me no Galo, no normal para atrás. Bueno, fue en el 2015. No, para el fue, fue, el fue en el 2015 para la elección sí, del 2016. Atrás, sí. no, y atrás. cogió 5%. ¿no? Exactamente. Pero fue la fotografía de un momento. O sea, había no. gente que estaba alta y, y no, había, no. Una, ellos y no después, había una... Ellos después dijeron que había un error. Y había una deriva no con PRM. Es que no hay forma que tú, o sea, tú subas de, 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 marcando un 1, un 2, un 3, un 24 y después que de un 24 tú bajes a un, a un 2%. Un, un decimal mal ubicado. Coño, o sea, eh, eso fue que el 20, era un 2.4 que no. marcaba y le pusieron el, el punto más allá, le pusieron un 24. O sea, te estoy diciendo esto para que tú entiendas que esos errores se prestan siempre. Faltan un año para las elecciones, pero cuando faltan tres meses, ya todas las encuestas tiran su numerito más, más cercano a, a lo que es la realidad. Bueno, pues a diferencia de ustedes o de ti, yo no, yo no creo en las encuestas precisamente por lo que estás explicando. Lo explicaste sumamente bien. Yo creo que la gente que está ahí a pie debe de entender, porque si no entiende, de verdad sí son brutos, güey. Porque hasta planteaste o expusiste en tu casa, qué haría yo si me preguntan a mí a Mario, que Mario Por sabe razón. de esta vaina y explicó todo eso, pero esa capacidad de razonamiento no la tienen los dos millones que van a votar allá afuera, güey. No la tienen seamos honestos, no, no, el de Guachupita el de allá, no estoy menospreciando el barrio, estoy diciendo que la gente de a pie que se van al metro o se van afuera del, de cualquier otro lugar público no tiene esta capacidad de, de poder analizar lo que tú estás haciendo, pero por estas contradicciones, por estas eh, dobles cifras que manejan las encuestas, yo por eso es que no creo en las encuestas puede ser un método científico, puede ser un método comprobable, todo lo que tú quieras pero desde que te plantean una misma pregunta en, una, en, en, en un momento, pero eh, al le das la vuelta a la hoja y la pregunta pero para ti es decir una pregunta generalizada pero al, pero en la siguiente pregunta es individual y da completamente diferente güey entonces para mí no son creíbles no son creíbles las encuestas si bien es cierto que los los mismos grupos utilizan esas mediciones para ver en qué tienen que trabajar cuál es la estrategia a seguir eso sí lo puedo creer en ese sentido de saber ¿A dónde tenemos que llegar? ¿En qué es nicho tenemos que buscar esos votos conforme nos presentan estos, estos números que siempre he dicho? Hay tres encuestas siempre para mí. La original, la que es de verdad, los datos crudos, la que tú quieres que piensen los demás y la otra, la que tú vas a llegar. Por eso es que no creo, porque tiene mucho que ver quién contrata a esa empresa para poder generar esos números y dárselos al gobierno o dárselos a la oposición o dárselos al empresario más importante del país para ver qué es y cómo van a menear el caldo ahora porque faltan seis meses o faltan ocho meses para que realmente se haga la verdadera encuesta que es salir a votar. Entonces esto a mí me presenta claramente y, y confirma lo que yo digo, no creo en las encuestas porque esto que tú me planteaste bien, te estaba poniendo mucha atención, es una contradicción absoluta, güey, absoluta. Sí. Bueno, eh, yo pienso que las encuestas son importantes y yo siempre pienso que siempre hay que preguntarse quién es que la paga. Eso es. ¿Quién es que la, paga? ¿Quién, quién la ¿Quién el que la paga? El que paga manda. Claro. El que paga manda. Claro. El que, y en política manda, el que paga, y Tú lo sabes. El que, claro, paga, el que claro, paga, manda. paga manda. Y si hay momentos donde la encuesta se puede, yo no voy a decir maquillar, pero que se puede acomodar. Suponte que ni la maquilles, güey. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la, en la Avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de resorte media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de, de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-361 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.